y a su país. Es un acto de homenaje a los héroes nacionales. La reserva de alma venezolana, con el tío valiente de Vietnam, a Juan Javier le gusta interpretar el gran maestro, quizás por el gran maestro de su historia. La banda Alma Venezolana se creó con la finalidad de motivar los cantos por los venezolanos no ir a sus instrumentos tradicionales. Luis Víctor Juan Francisco es un profesor de lengua y un investigador de la música. ¿Y por qué se inspiró en medio de una nación tan distante a la suya? Escucha su explicación. Estas canciones de Venezuela se me han llevado a la infección, que los pueblos que han tenido a los que siempre he tenido como en la historia de Vietnam, que siempre he sido dedicador, guerrero, que siempre he luchado con mi dedicación para lograr que los pueblos con esto a mi lugar, que he tenido un que la historia no se ha pasado, que eso me fue indagar a ser de la cultura, que el primero que me hizo, que me hizo salir por el amor, todo como el proceso de desafinamiento, de todas las cosas, donde nació, cuando surgió, entonces, como se ha cantado, la primera que se ha y en Banchoy y fue un bien a través de libros. Ahora vieron el tío fue al visitar su mausoleo y hablaron con la esposa de Manuel Está. El lector fantástico pero yo tiene todo, pero lo demás yo me olvidé, lo demás no estaba con cerca de mi historia, nada más que no soportaba y engaña al alma, y a la que todo se termina, y me parece algo como increíble, sí, con este fin, si no, para que no se permita, porque al igual que como lo hemos recibido de todo, como porque acá el lugar que hemos ido, no sé si es que hacer, cuando uno se trata tan agradable, tan a sentir cómo está, y después hay un tema en general para el alcance, Alma Venezolana grabó canciones en la radio de Puerto Rico. Era visita de prestaciones. Cambió con estudiantes del Instituto Capitalino de Música y visitó una bahía de Jardín. Era una de esta familia por Vietnam y su gente rescataba su país. La solidaridad tradicional entre Vietnam y Venezuela.